Espárrago. Espárrago, mirá. Sería una lástima que alguien se la saque. ¿Cómo arrancar un Fiat 128? A ver, Nico, que le sale barro del aceite. Arrímame la cámara, bro. Barro, barro puro del aceite. ¿Arrancará o no? Mira, pará. ¡Ah, no, no! Perdimos como 200 pesos. ¿Está tocando ya? No, no estará pinchada la manguera, no. Bueno, acá te regaló Tim, no te voy a tapar acá con Nico. ¿Cómo andas, Nico? Todo bien, vos. Está bien, todo correcto. Y yo, Valero. Hoy vamos a estar arrancando el Fiat 128 berlina que teníamos acá tirado. Que un montón nos preguntaron en los comentarios. Ahí lo voy a mostrar ahí. El que tenemos tirado acá, que sale siempre atrás de los videos. Este, estuvimos haciendo un par de videos hace cuánto, un año más o menos. Debe ser como un año por ahí que estuvimos haciendo unos videos. Y bueno, trajimos el compresor, le inflamos un poco las gomas. Mirá, papi, le inflamos un poquito las gomas. A ver. Espárragos ahí acá. Espárrago, mirá. Che, pero dos nomás tiene, Tiene dos espárragos caseros. Dos espárragos caseros, la gomita inflada. Ahora le vamos a estar mostrando todos los detalles que tiene. Como estos acá, ven. Le podemos ir sacando algunos y bueno, lo vamos a arrancar a ver cómo anda el motor. ¿Y qué más? Lo vamos a lavar. Vamos a pegar una lavada. Obviamente, con Ternova. Lo vamos a lavar y le vamos a pasar revidor de neta. La judiada. La judiada va lo último, pero se tiene que ir al dueño. A ver. Para que me tilde, culiá. Bueno, gente, le vamos a sacar todo. Acá creo que se le prendió fuego, pero le vamos a ir sacando todas estas cosas. A ver qué carburador y eso tiene. Tiene, ¿no? Abre todo. Ayúdame. Tiene un poquito de tierra también. Allá. Miren el carburador, gente, a ver, sacame la tapita. Tenemos que verlo el tema alrededor también que tenía. ¿Qué nos dijo que tenía? Ah, que estaba. Que calentaba, pero eso es. Le calentaba, pero vamos a ver si le ponemos pimienta o algo. A ver. Este es el carburador dos bocas que tiene, así que lo vamos a estar arrancando. Lo vamos a estar echando en asta, lo vamos a estar lavando. Y si le gusta, lo podemos empezar a meter en el canal o no. Vale, que lo vamos a meter, si ya le que gusta. No tenemos mucho contenido, tenemos el Fiat 600 arreglando. Vamos a meter este. Y el 4L está que corta manchón, boludo. ¿O no? A ver. Ahí es la última. Mirá, boludo, la caja. Che, mirá cómo se picó. A ver, papi. Se pica como dos zócalos. Mirá, picado como zócalo de una, dice Nico. Mirá cómo se cae, boludo. Pero bueno, se lo puede ir levantando. Pero mirá, ¿qué se le prendió fuego acá? Sí. Se le prendió fuego. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Mirá acá, ¿qué es? Pará, que lo voy viendo. ¿Qué tenía que estar? A ver. Ay, mirá la admisión que le di. No, ¿cómo se llama? La toma de aire que le hice. Esto sale por acá, gente. Más o menos si le calculan. Ah, wow. Bueno. No, a ver que lo va a rayar. ¿Qué va a rayar, boludo? Si es que se... Ahora lo vamos a estar lavando. ¿Qué me decía vos? No, que te decía que se picó como zócalo de luna. ¿Qué? ¿Cómo zócalo de luna? Le manda el culiao. ¿Cómo es? ¿Se le asulfató un poco la bomba? Hay un poco de cablecito, a ver, correte. Acá se le estuvo cayendo lo que es líquido de freno. No, boludo, acá. No, eso no recupera más. Olvídate de pintarlo. Un poquito de líquido de freno tiene. Bueno, lo vamos a pasar a mostrar medio rapidito, así lo arrancamos, lo lavamos y toda la bola. Tenemos que sacarlo por ahí. Ahí ya tenemos el Astra preparado. A ver. ¡Ay, papi, qué pincha! Está preparado. Acá tenemos un montón de barro, gente. Esto está bastante hondo, miren. Está hondo. Esto es del agua que sale, así que bueno. Le enganchamos al Astra una linga. ¿Hasta acá? Tenemos una linga hasta acá, así que lo vamos a dejar el 128 acá y... ¿Y para allá? ¿O no? Vamos a ver cómo sale para allá. Ah, con el 2-0 no va a salir, papi. Arrugó el Corsa. ¿O no? No tiene enganche. Ay, ay. Lo íbamos a hinchar con el Corsa, pero no tiene enganche. Está acá así, mire. A ver. Ahí está el enganche. ¿Qué más le puedo mostrar? Bueno, adentro lo voy a dejar con la intriga. Se lo voy a mostrar en un ratito, pero miren, butacas stream. No. ¿Qué pasó acá? Nico. No anda. Ahí está. Ahí quedó. Ahora le vamos a ir mostrando todo el detalle. ¿Qué le tiene? 77 años de puerta. 77 años de puerta ahí. A ver. Mirá, boludo. Mierda, que lo dejó la intemperie. ¿Qué más tiene? Espárrago. Uy, mirá cómo se le sale la... Cagada. Sería una lástima que alguien se la saque. ¡Ey! ¡Trabaron las puertas! Mirá, boludo. ¡No! ¡Abrime! ¡Mirá, Nico! Mirá. Mirá, Nico. ¿Y mi asiento? No, pero mirá, boludo. Trae un calibre. Miren, gente. Mierda, trae un destornillador. ¿Quién fue el hijo de puta que le puso tanta masilla? A ver, sacalo, que ahora le vamos a pasar antidióxido. Si esto está repodrido. A ver, dale que la quiero medir. Mirá, casi se saca un dedo, boludo. A ver, Enrique. No, este no vio lo que tiene acá, boludo. Está repodrido abajo de eso. No, dale que está repodrido. Vamos a sacarle todo esto, sacale, a ver. Sacale que se lo vamos a pintar, boludo. Se lo vamos a dejar así. A ver, acá que encontré un... Pero mirá, lo tenía preparado.
Pero no la bolsa, la chapa para adentro, boludo. Y bueno. A ver. Esto no sé si mirá. Sacale para adentro. ¡No! ¡Era chapa, boludo! Mirá, me asillaron adentro la chapa. A ver, correte. ¿Qué mierda decir? Miren, bro, gente, tiene una chapa acá. Ay, espera que no puedo enfocar una chota. Una chapa ahí le mandaron atrás. A ver que estoy más emocionado que. ¡No! Dame todos los pedazos. Dame todos los pedazos, dame ese. Ay. Miren, pero bastante grito masillo sobre todo. Mira, como para que no se pique. Picado como zócalo. Ah, la tenía con él. ¿Está? Sí. Acá miren cómo se le hizo la pintura. Mirá, se le, bueno, que mandarle cepillo. Se le agrietó la pintura. Ya nos tiró palazos y se lo pintábamos como 4L, pero. Nah, la pincel ya quedaría. Ah, pincel. Che, pero vamos a acomodarle esto, boludo. Mira toda la masilla que lo pusieron abajo. ¿Lo viste? Sí. ¿Abre esa? No. Ay, ¿cómo que no? Pegaron un perno. ¡Esta ajena! ¡Va a abrir, boludo! Mirá. En instante se lo muestro. A doblar, te lo metí. No, que no, que lo tengo que mostrar después. Lo tengo que abrir. Lo tengo que mostrar después. Le tengo que abrir aquella puerta. Y aquí, la voy a ver. No abre. Ay, pa, esperen, ¿eh? Oh, una planta de yuca. ¿Qué sé yo? ¡Oh, está! Mira, pa. ¡Mira, butaca! Pero eso te decía. ¿De qué? ¿Qué? A ver, vamos a mirar un poco. Le ponemos una de. Estos son los cocos del roble. Esto no sé qué pingo es. Alambre. Tiene precinto. Alambre, cinturón de seguridad, llave cruz, palitos del roble. Esto debe de ser moco, condón usado, caca, yo estoy tocando. Cerveza. Roto la parrilla de. Pará, pará, pará. Cerveza, toddy. Ay, esto debe ser moco. ¡Ay! ¿Esto qué? Mirá, tengo. Pará aquí. Ay, esto quién lo habrá usado. Esto. Planchuela, tiene un móvil, un poco de valvulina para la caja que le pierde, unos filtros. Un espejo que se le cayó, la funda, un cable de embrague. A ver. Siempre. Esa no, eso esa. Es un problema. No, no, vale. Un pomo de radialero Team. Taller la palanca, lo que nos sale se arranca. El tablero, gente, ya se lo vamos a estar mostrando más en detalle. Mirá, boludo. Mirá, bro. ¿Eh? Ahí mira un dueño, lo estamos coreando. ¿Te acordás cuando le ponía peluchito, boludo? Mirá. Mirá, boludo. ¿Qué época cuando le ponían peluchito? Mirá. Nico, ¿no le querés poner el tuyo? Feo. Pero si queda lindo, boludo. Con el calor que hacía dentro. A ver, mirá. Para arrancarlo, Enrique, lo llevamos que vamos como 20 minutos. ¿Está? ¿No va a decir nada ahora que vino el dueño? No, pero el tema es que llevarlo para allá primero. ¿Ah, sí? No, vamos a hacer judía el Corsa del Astra, boludo. A ver, lo van a culiar un poco para acá. Así no hay que empujarlo mucho. ¡Ah, pará, boludo! A ver, una vez más. Ah, para loco viejo. A ver. Uva, 140. Próximamente en las calles. Oh, a ver para atrás pa. No. Feo, boludo. A ver. Mierda, boludo. Dale, Nico, manejá. Esto corría. 250 a fondo. Ah, esto corría. Tengo fotos de cuando corría. ¿Te acordás cuando hacía taller la palanca? Lo que nos sale se arranca. Para. Ahí está, 250 a fondo. Ay. ¿Eh? A ver, ¿te habrá acá? El corta corriente lo tenés. Si te apuesto yo. ¡Mira! ¡Mierda! ¡Nico! Encontré un sellador acá para acá, para el taller. Una correa de distribución. ¿Qué más hay, a ver? Un estirador de la correa de distribución. Enchufe. ¿Qué más hay? Criadero rata tiene acá, Nico. Esto no me lo van a tirar, que esto sirve. No, lo que vamos a tirar. A ver cómo suena. ¡Está frío! ¡Vamos nomás! ¡Dale! No tensó, dale. Ahí va tensando, dale. Ahí recién tensa, dale nomás. ¡Vamos! ¡Dale que ahí tensó! Mira, ahora que no lo va a llevar, boludo. ¡Ah, pa' loco viejo! Barrito ni barrito, las bolas, mirá. ¡Está hondo! Y allá va regulando las. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora sí. ¿Qué vamos a andar haciendo? ¡Mirá! ¿Qué le pasó acá? ¡Nico! No pasa nada. ¿Está perdiendo agua, bro? Bueno, agua. Mira el color de esto. Vamos a mandarle fichas, vamos a lavarlo y vamos a arrancarlo. Bueno, ¿te quedó un poco acá, no? Ahí te quedó, vení. ¿Qué me quedó? ¡Cabrón, mira!
Mira, ¿ahora qué? Vamos a parar, le pegué tres veces a la puerta. Le pegó como tres veces. Tres veces le pegó al marco del pilar ahí. ¿Ah? ¿Qué? No, y a la puerta del camión. La puerta del camión. ¿También a la puerta del camión? Ah, oh, que yo también le pegué. Pero claro. ¿Qué corría, bro? ¡Buah, papi! ¡Mira cómo está esto, Nico! ¡Ey! ¡Vení! Pasale el dedo. ¡Mira! Es un escape, bro. A ver, pasale el dedo, total, se va a rayar. Pero el escupitajo. No tanto. ¡Hijo de puta! A ver, dale. Bro. ¿Y pero qué tenemos? ¿Lo vieron cómo está? ¿Vieron lo mugroso que está? Mirá. Ternova, papi. Muchas gracias, Ternova, por estar colaborando con el canal. Tenemos un montón de productos de ellos, microfibra, toda la bola. Y así que... Sí. No, la vena, el cuello. Ahora le voy a poner de vuelta la toma, la vena. La vena del cuello. Todos los productos de Ternova son muy buenos. Nosotros vamos a estar vendiendo en breve. Así que los recomendamos muchísimo. Acá en la descripción tienen el link de Ternova. Este me interrumpe con las policías. ¿Qué crees? Mirá allá. ¿Qué hay? ¡Ay, no abría, boludo! ¿Qué va a abrir? Miró, a ver, probá ahora. Probá ahora, curiao. A ver. ¡Ay! Ahora sí. ¡Ay! Mirá. Che, le estaba diciendo muchas gracias a Ternova por estar colaborando con el canal. Pasen en el Instagram de ellos, lo van a tener todo en la descripción. Y bueno, así como lo ven, busquen en Instagram Ternova y lo van a encontrar. La verdad que unos productos de limpieza de otro nivel. A ver, papi. Vení, poneme una tapita acá. Dale rápido. Una tapita. O no, manda la inscripción nomás, si total. No, te bandié. No, porque me queda la tapa y se me ensucia. Un poquito. Ahí está, no vamos a grabar mucho esto porque. Ahora sí, dame esto. No vamos a usar mucho, eh. Vamos a cuidarlo, que soy re amarrete con los productos, bro. A ver. No te queda acá. ¡Pará, guampa! Lo vieron como estaba, ¿no? Ahora va a quedar chanta esto. Mirá. Y dale, que lo tenemos que ir a arrancar. Mirá lo que hace un chorrito. Pero mirá. La puta madre que nos parió. No. La pata, la miseria. No te vieron la cámara tan cerca, te lo mangueo. No, pará, bro. ¿Qué me querés manguear la chota? ¡Ay, papi! Sí, pará. Dame la puerta. Está todo recargomido, la curva team. ¿La puerta? Pará, bro. Hay que cerrarla adentro. Ya lo. ¡Ay! Lo queremos ir a arrancar. Tenemos un carburadorcito doble boca acá. Esto debe sonar hermoso. Así que lo lavamos y nos vamos. Mirá. Miren el traba. Esto va para Crotos Argentina. ¿Quién lo quiere subir a Crotos Argentina? Mirá. Buena. A ver si anda. Vamos a hacerle fama. Tiene que andar. Mirá. Olvídate. ¿Qué pasó, Nico? Rotísimo. Apretame. Mira cómo sale. Vamos a ver, rota. Che, ¿está prendido la hidro? Lo ven que la estoy usando recién. Con hidro, mirá, a ver, talado. No, el otro, pues, giralo esto. Pará, que yo puedo, mirá. ¡No! ¡Qué útil son mis dedos! No, si ya pude, boludo. ¿Lo vas a cagar la cintura? ¡No! Ah, sí, pero mirá cómo. A ver, vamos a hacerle una franca. Un parabrisas le está haciendo mal. Bro. A ver. ¡La mugre! A ver, dale vos, papi. ¡Bro! ¡Mirá qué lindo cómo sale! ¡Mirá! ¡Esto es satisfactorio, boludo! Creo que sí. ¿Te vas a ver algo? Sí, lo tapé. Con un trapo, lo trapo. Vamos acá atrás, vení. Venimos a mostrarle esto nomás y... ¿Sabes cómo salen las gomas? Dale. A ver. ¡Ay, no! ¡La goma, no la llanta, gorriado! ¿Cómo te vas a tirar esta noche? La goma te voy a tirar. A ver acá. ¿Dónde? Pon el finito. ¡Pará, boludo! Acá, a ver cómo sale. Miró. Es satisfactorio, papi. Mira acá. Dale que lo quiero arrancar. Ahí volvemos, gente, cuando esté un poco más lavado. A ver. Dale, papi. A ver, meteme esto. Meteme esto. Métemelo, papi. Dale, boludo, que estamos alargando el video como. Pero primero hay que pasarle agua. Bueno, pasarle en una parte. Ahí está, listo, esa puerta. Correte. Anda al otro lado. ¿Cómo queda? No, pero acá está re sucio, dale ahí. Un poco más arriba, ahí. Listo. A ver cómo sale la caca. Tararirarirara. Banquenlo un segundo más, gente, que ya lo vamos a ir a probar. A ver. ¡Dice pingo! ¡Para alta la cámara! ¡Dice pingo a la microfibra, Nico! ¡No! A ver, dale. Dale acá. ¿Bro? No, pará.
Ahora que acá le quedó. Acá le quedó caca. Esto está del tiempo de niña Ñagara. Saco con el chorro grueso. Dale con el chorro grueso. A ver. Ahora sí. Dale alguna cepa. Dale, ven. Dale, guaca. No sale la pintura porque está buena. No, está buenísima la pintura. Dale ahí. A ver. ¡No! La laca. Ay, la laca, la laca. Ni con la lija le saca la laca, la querés sacar con el coso. Sí, ahí te faltó. Mira. Ahí te faltó. ¡Ahora seguimos! Mirá cómo brilla ese ángulo. ¿Vos sí? Ahora sí, gente, quedó flama. Miren, miren la diferencia. Acá, perdón, perdón. Pero pará, boludo, pará. Pará, córale. Pará, pará. Acá la diferencia entre una puerta y otra, si la pueden ver. No sé si van a poder apreciar, pero ahí creo que se ven los colores. Esta está re brillante, re linda. Esta está re opaca, más amarga. Ahí se tienen que notar, ¿o no? No sé qué pingo. Acá le estuvimos pasando también. Se le salió un pedazo de laca. ¿Dónde quedó? Estos pedazos sí se le salían con la hidro. Así que eso es todo de acá. Che, pará. El Enrique dijo que el dueño dijo que le mandemos al radiador a presión porque estaba re sucio. A ver, mándale. Ey, pero no tiene más presión eso. No. A ver. Ahí sale, mirá. Bro, bro. Ah, pero limpita. No está tan sucio, es re guaso el otro. A ver. ¿Dónde le pongo? ¡Ay, el carburador! Che, tenés cuidado con el carburador, bro. Sí. Ahora lo vamos a estar arrancando, gente. Y vamos a ver que. Oh, esto se va a podrir más, ahora vamos a tener que secarlo, sí, después. Pero... No, para el carburador, para el carburador que tenemos que arrancar. La bobina, cuidado. Che, y si le ponemos la de 40.000 volt. A ver, guarda. Tiene la bobinita común esta, pero debería andar re bien. Es un 1100, asmático, pero yo creo que va a andar. ¿O no? Problemas de... Pará, escucha tu hermana. ¿Eh? Problemas de aro. Problemas de arito, no tiene mucho arito. No tiene nada de aro. Nada de aro, la presión de aceite ni tiene tampoco. No sé cómo anda. Ahí va bajando la agüita, así que ya se va limpiando, ya está. Estamos al otro lado, vamos a echarle batería, nasta, agua. ¿Eh? Sí. Conectamos la manguerita, un poquito de agua. ¡Ay, qué lindo esto para las patitas! ¡Pará! Este me va a quemar la cámara. No es antiagua. Listo. ¿Cómo arrancar un Fiat 128? A ver, Nico, que le sale barro del aceite. Arrancame la cámara, bravo. Barro, barro puro del aceite. ¿Arrancará o no? Mira, okay. ¿Vos qué opinás? Y más vale que va a arrancar. Arrancá que no va a arrancar, se nos va a pegar ahora. Olvídate. ¿Y vos qué haces? Vení. ¿Ya te limpió el Nico? Vení. Gordo, vení. ¡No! No, mirá que Nico, gorreado, le dejaste todo acá todavía, Nico. Ay, hace dos semanas pintamos el auto y le quedó acá, pobrecito. Pobrecito, mirá cómo te compra, ¿eh? ¿O no? ¡El tiquito! Me quedé atrapado. Me quedé a la pija, te quedé. A ver. ¡Ay, chiquito! Hola, bebé. Se va a poner la manito ahí. ¡Ahí! ¡Fuera! Guacho! ¿Quieren que pongamos un bum bum? ¿Quieren un bum bum de esto? Vamos a escucharlo sonar primero, si ni arrancó la verga. A ver. Este es el bum bum del Fiat 1 que lo están terminando, lo están carburando y toda la bola. Acá tenemos un Weber del 1006, del Fitito. Este ya en breve sale, ya llevamos la tapa, compramos el resorte y toda la bola. Y bueno, este tiene un Solex. Nico, ¿le podemos hacer la apertura simultánea de las dos bocas? ¿Eh? Si sí viene, Colino la vende. O la podemos hacer, boludo, con el gordo. Pará. Sí, Nico. ¿Eh? ¿No te acordás dónde está el tanque del Fiat 600? Acá. ¿Eh? Acá. Hey. Acá está, mirá. El tanque del Fiat 600. Original, no sé dónde está. Ah, con razón. ¿Eh? Con razón. No tenés idea dónde está. Mira dónde está. Atadito con el hambre acá, boludo. Pero, ¿qué hijo de puta nos sacó el tanque, boludo? Mirá, mirá dónde lo tocó. Mirá. Mirá el y el circulito que hizo acá. Mirá, mirá. ¡Qué crotera, boludo! Ah, para lo que bien. Y sí, boludo, que le vamos a andar desperdiciando esto, que después le quedan los costados. Sacamos la manguerita de acá. A ver, allá ponemos ahí. El Nico le pega una chupadita allá, que cargue la bomba. Al carburador, olvídate. Aguárdale. Ahí está. Mirá. Pará. ¡Ay, no, no! Perdimos como 200 pesos. ¡Puta! Se sponsorea batería... A ver... Venosa. Baterías Mito. Mito, Tito, Gord, Cabezón. No, baterías Mito, gente, lo tienen en la descripción también. Acá en la descripción del video, se fijan. Baterías Mito, le pueden comprar batería. Tienen a muy, muy buen precio, muy buenas baterías. Están pasando por todos los autos la batería. Se la banca, sí, pasó por todos los autos. Se la banca una banda. Hace rato que la tenemos ya y anda hermosa. Encima le cambiamos los bornes y todo. Y por ahora la está... La cagamos masazo, porque sigue andando. Está chanta todavía. Imagínate con el uso que le damos. Está flama, le dejan tu auto ahí quietita. Un misil. Olvidate, te olvidate. Así que te lo recomendamos mucho. Baterías Mito, está en la descripción del video. O lo buscás así en Instagram nomás. Y bueno, lo van a tener. Ya, a ver el sole que te. Uy, la mugre que tiene. ¿A salir esto? A ver. A las bocas. Acelera y ya te va. ¡Guata,
¡Oh, la amor! Che, ¿le iremos a sacar unas bujías o algo o lo dejamos así nomás? No, hay que sacarle las bujías. No, lo vamos a probar así nomás, mirá, bro. Me dijo, escondele el recuperador este, el de venteo, porque va a ser una humadera. ¿O no? Sí. Una... ¡Ay, papi! ¿Eh? Bueno, estoy remando el video, lo que querés que haga. Sácame esto. Positivo. Negativo. Acá. Grasa. Ah, tiene la gorda. Ay, mirá, si te la llega a chupar así. A ver, que me quedo sin garganta. Bro. Te la succiona así, te succiona así un pezón, te saca la. A ver. ¿Está? No viene, boludo. ¿Está tocando ya? No, no estará pinchada la manguera, no. ¿Viene? Ahí la sintió. Mirá. Nico, pensá que es mi pito. Ay, acabé rápido. Mirá. Lo llené. A ver, ¡oh, mierda! Ay, ya me puse goloso. Aceleralo, si baja. ¿A escupir o no? ¿Cómo es como pingo? Voy a marchar si tiene como 40 corta corriente todo. A ver. ¿Qué luz? Pará. Explica. ¡Ah! ¡Me lo jodí! Están contando le da solo. ¡Ah! Nunca te fijaste y no estaba en cambio. A ver si arranca, gente, la primera. ¡Bajéamelo! ¡Chupá! A ver, chupá un poquito más. Mirá. ¡Tira la bomba! Dale a ver. ¿Le entró? ¿Chispa tiene? Vamos a ver si tiene chispa. A ver, sacale un capuchón. Dale, boludo. Aguarda la mano. Ay, son eso encima. Hijo de puta. Ay. Bueno, cuando arranque. No, espera, vamos a grabar. Dale, boludo. ¿Esto también tiene pasador, no? ¿Eh? Tiene que arrancar, boludo. No entró en esta todavía. Si esto es un misil, boludo. ¿Eh? ¿Inyecta? No, sí, inyecta, nada. Te quedo muy acá. ¿Nada? Dale, ve. Pará que lo voy de acá nomás. Aguarda, loco viejo. Ay, mi batería. Aguarda. Che, pero si el cortaco. Mira cómo anda esta bomba de pic. A ver. Mirá, cómo hace. ¿La ve? Ni para atrás anda, boludo. ¿Eh? Dale, a ver. Ni para atrás anda, boludo. ¿Eh? Vamos a llamar al dueño para que él lo entiende. Esto tiene un gualicho. Así están las bujías, gente. En instante volvemos. Miren cómo está toda llena de aceite, fiera. La vamos a ver si le pasamos un trapito, una lija. Capaz la quemamos un poco. Los cables ahí se los tuvimos que secar porque entre los capuchones estaba lleno de agua. Así que secamos los capuchones. Ahí está. Secamos los capuchones. A la bujía le pasamos un poquito de lijita. Esto debería. Debería volar. Vamos a ver. Bosch. ¿Eh? Tres Bosch. Y. ¿Va a cambiar? No, vamos a cambiar. Sí, ni siquiera vamos a cosas. Olvidar. Esta también quemadita. ¿Son la alfía mía? No. ¿Te conviene? No, tiene nueva gente. Vamos a ver si es noble mi bebé. A ver, tráemelas acá. Por favor. Mirá. Miren cómo estaba esta bujía, pero hecha pingo. Ahí están las cuatro bujías nuevas. Los cables sequitos. Vamos a ver si arranca. A ver, papi. Acelerámelo un poquito. A ver si arranca ahora. Ponemos en contacto con esta. Le damos a esta. A ver, ¿a la primera o no? A ver. ¡Ay, papi! No, si cuando están en condiciones. Bro. Ay, al pedo hablamos. Gente, ¿vieron cómo quedaron las gomas Pirelli Firestone de este? Ah, para loco viejo. Este se va para arriba. ¿Eh? Che, para que lo dejé en contacto, boludo. Le doy... Dale, a ver. Dale. Olvida. Aceleralo, boludo. No puedo todo. Vamos. No queda acelerado, boludo. Vamos. Dale. 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 No anda el botón. Ahora sí. La bomba de pique anda para los jetes, boludo. Olvidaste. Mirá la nave. Le tenían feo, le estaba tirada. Hasta con butaca. Mirá. ¡Hasta con butaca, Tánico! ¡Vuela! Bro, es carva y todo, bro. Bro. ¡Ay, qué le pasó ahí! Bro. ¿Qué pasó, papi, que humea? ¿Cómo ganaste la puerta, boludo? ¡Ah, no, para loco viejo! El asma que tiene el pobre, boludo. ¡Boludo, está re contra bandeado! ¡Está re bandeado! ¿Qué?
Está fumigando los mosquitos con el olor a canasta, boludo. Está bandeado de la maceta. Espérate. ¡Chiquit! ¡Vamos! ¡Vamos! Butaca, butaca así nomás y una Rosy lo atrapa que no pegue mucho. Bro, el efecto de los años. ¿Qué? ¿Pensás que no tenemos cerradura? Vamos, papi. Me quedó ahí. Ahí está, mirá lo cómodo que es esto. ¡Ay, la galapodina! No, hombre, acá a fondo, papi. A fondo. Bueno, encaralo por allá. Presión de aceite casi ni tiene, tenemos que cambiarle el aceite, la batería carga y el agua está más o menos bien. Fíjate, Nico, para prenderle el electro. Es una odisea salir en un auto de esto, boludo. Y el otro la luz. Vamos allá. Dale, papi. ¿Para que vas a tocar? No, dale, que me están mirando los vecinos y me da vergüenza, boludo. Vamos. Suelte. ¡Vamos, papi! Segunda, embrague a fondo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! El embrague de no entra, boludo. No entra, pero ni a palo. Después me lo tenés que apretar a mí. ¡Sacá la pata ahí, no lo tenés que ir quemando embrague! ¡Bro! ¡Mira cómo se va! ¡No! ¡Aguarda la primera! ¡Aguarda! ¡Entró la tercera! ¡Entró la tercera, boludo! ¿Me entendés? ¡La puso! A ver, el espejo. ¿Y esto para qué? Acá está el espejo, tomá. Lo veo un choto para todo. ¿Ahí ves? No. ¿A dónde vas, boludo? Pero va derecho. Pero más de la esquina, no vayas, boludo. ¿Por? ¿Y a dónde vamos a ir? Ahora volvemos. Pero si no te entra la marcha atrás. No, cierto. No tenemos marcha atrás. Ha quedado vuelta la manzana, ahora bajarse a empujar. Pero la puta madre. Y bueno, a ver qué tiene. Esto no anda ni para atrás, boludo. ¿Cuánto vamos? ¿Qué sé yo? Si no traje el celular, boludo. Espero no quedarme. Ay, no, ¿qué pasa si le corto la corriente? ¡Ay! ¡Entra para acá! ¡Entra para acá! No, sí, entra. ¡Bam! ¡Ay! Tiene que estar recontra acelerado, boludo. ¡Nico! Recibe a ver, embragalo y desaceleralo. La presión de aceite se viene a cero, boludo. A cero estaba recién. Tiene barro en el aceite. No se ve un pingo, gente, venimos a contraluz. No ve, boludo. Aguarda, que acá hay una rama. Pará. Ay, mirá la rama que hay. Aguarda, boludo. Ahí barra ya todo el auto. A ver. No, pará, que si hay una señora, pará. A ver, se ve un pingo. Abrite más. Pará. No, que viene una camioneta. Uy, no se ve, boludo. Mirá, viene una camioneta, no se ve la chota. Pará. No, nada que ver, era un remis. No, dale nomás, dale. Dale al tanteo, si lo tocás, lo tocás. Sí, la cana. ¿Eh? La poli. Bueno, dale, boludo. Está en el medio camino. Y dale, papi. ¡Vamos! Ahora sí, ya estamos en casa. Una odisea meterle los cambios a 3000 vueltas, boludo. El carburador vamos a tener que mirarlo y hacerle un par de boludeces más, pero... Anda. Vuela. Por ser, lo sacamos del galpón, lo lavamos, lo arrancamos. Mira la chorrea de agua que... Bro. Si lo quieren seguir viendo, vamos a seguir subiendo contenido de este porque todavía nos falta terminar el Fiat 600, que tenemos que esperar la tapa y toda la bola. Así que si les llega a gustar, pídanlo en los comentarios, lo vamos a seguir subiendo un par de videos más. Hay que plancharlo, hacerle un par de boludeces, así que si nos piden, ¡ay! Así que muchas gracias por ver, no se escucha un ping. Son las 7:20. Muchas gracias por mirar el video y nos vemos la próxima. Ya vamos a venir con mejor contenido y vamos a subir los videos que le estamos viendo para el canal principal. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima, un saludo. Saludos a vos, Julián. ¡Saludos! ¡Saludos, papi!